¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo siempre tan contenta de volver a estar con ustedes para seguir con nuestras clases de inglés y aprendiendo inglés mucho, mucho. Pero esto no acaba, el saludo no acaba solo con la canción. También tenemos que practicar los action verbs. Así que pónganse de pie, prepárense bonito, que vamos a practicar los action verbs para mover el esqueleto y estar más listos para la clase. A ver, ¿cómo era? Walk, run, jump. Chicos, vamos a hacer el repaso del tema anterior, de la clase anterior. ¿Y cuáles fueron esos temas? Mírenme, por acá está el body parts, las partes del cuerpo. Y por acá están los numbers, ¿ok? Los nuevos numbers que hemos aprendido, los nuevos números que hemos aprendido. Vamos a empezar por acá. A ver, los body parts. Nosotros hemos hablado de shoulders, de los hombros. Shoulders, hombros. Hemos hablado también de los brazos, arms, brazos, arms. También hemos hablado de las piernas, piernas, legs, piernas, legs. También hemos hablado de las manitos, de las manos. Miren, este niño tiene dos manitos. Manos, hands, manos, hands. Y también hemos hablado de los pies. Solamente que acá un pie era foot y dos pies no son foot, sino son, es feet. Pies, feet. Y me estaba olvidando de lo más importante. La cabeza. La cabeza es head. Cabeza, head. A ver, rapidito. Cabeza, head. Hombros, shoulders. Brazos, arms. Piernas, legs. Manos, hands. Pie, foot. Y pies, feet. Muy bien, chicos. Y se acuerdan que también habíamos visto una canción, ¿no es cierto? También había visto una canción de las partes del cuerpo. A ver si me acuerdo. Era así la canción, ¿no? A ver. La canción era así. Head and shoulders, arms and legs. Head and shoulders, hands and feet, my eyes, my ears, my nose and my mouth. Head and shoulders, arms and legs, hands and feet. ¿Se acordaron? ¿Se acordaron, chicos? Head, cabeza, arms, brazos, legs, piernas, hands, manos, pie, foot, y pies, feet. Yo sé que son varias palabras y que no es fácil aprenderse, pero viendo muchas veces el video y viendo el dibujito y la canción, creo que lo van a aprender. Vamos a seguir ahora por este lado. A ver, acá tenemos los dos números nuevos que tenemos que aprender. Nosotros sabemos contar hasta 5, ¿no es cierto? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero del 5, ¿qué sigue? Del 5 sigue el 6. Del 5 sigue el 6. Miren ese numerito que parece un gusanito. Que yo le he puesto sus eyes, sus nose, sus mouths, sus arms y sus legs. Entonces ese es el number 6. Number 6. Y por acá abajito está el que sigue del 6, ¿no? A ver, contemos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el que sigue es 7. Es el number 7. Acá tengo al señor 7. Mírenle, también le he puesto sus eyes, sus nose, sus mouths, sus arms y sus feet. Entonces, los dos números nuevos, ¿cuáles son? 6 y 7. 6, 7. Completo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Hasta ahí hemos llegado, ¿no es cierto? Y también había una cancioncita relacionada con los numbers. A ver si me acuerdo cómo era.
It's number six, number six. Can and see, six, 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 six. It's number six, it's number six. Number seven, can and see, seven, 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 seven. It's number seven, number seven. Bien, chicos, y así hemos recordado body parts y numbers, ¿ok? Pero para que se acuerden más, más y todavía, les dejo ahora un videíto bien bonito que nos habla justamente de los body parts, ¿ok, chicos? Ese fue todo el repaso. ¡No se olviden de ver el videíto! Se trata de las partes de una casa, los lugares más importantes de una casa. Y vamos a empezar con esta. Vamos a mirar acá. ¿Acá qué cosa hay? Hay un sofá, un TV, un televisor, una mesita de centro, unas florcitas, una chimenea, una planta, unos cuadritos. ¿Qué lugar es este? Es la sala de la casa, la sala de la casa. ¿Y cómo se dice sala en inglés? Se dice living room, living room. A ver, felices, living room. Molestos, living room. Tristes, living room. Y asustados, living room, qué miedo. Entonces, no se olviden, chicos, es living room. Pasamos acá, ¿y qué vemos acá? ¡Ay! Un fridge que debe estar lleno de cositas muy ricas. Una cocina donde la mamita nos prepara unas lindas comidas, unas riquísimas comidas. Acá vemos una mesita para comer el almuerzo. ¿Y qué lugar será esto? A ver, la vajilla y todo esto, ¿qué lugar será? ¡Es la cocina, chicos! ¡Es la cocina! Un lugar muy importante. ¿Y cómo se dice cocina en inglés? Se dice kitchen. ¿Cómo se dice? Se dice kitchen. Cocina, kitchen. A ver, alegres. ¡Ah! ¡Kitchen! Cocina, kitchen. Molestos. Kitchen. Cocina, kitchen.
¡Ah! ¡Muy triste! ¡Oh, se me quemó la comida! ¡Kitchen! ¡Cocina Kitchen! ¡Asustados! ¡Qué miedo! ¡Se quemó el arroz! ¡Kitchen! ¡No se olviden! ¡Cocina Kitchen! ¡Vamos por acá! ¿Y qué vamos acá a ver? ¡Oh! ¡Uy, la tina para bañarnos! ¡Qué rico! El lavatorio para lavarnos la carita, el espejo para vernos si estamos lindos. Y acá tenemos la taza para hacer la pila o el popó, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este lugar? El baño. ¿Y cómo se dice baño en inglés? Se dice bathroom. Baño se dice bathroom. Bathroom. A ver, alegres, happy, happy. ¡Bathroom! ¡El bathroom! Molestos, muy molestos. ¡Bathroom! ¡Bathroom! Ok. Y no podemos decir, estoy tan triste y digo, ¡Bathroom! ¡Bathroom! Y asustados. No se olviden, chicos. Esto es bathroom. Y acá, por último, vemos otra figurita. ¿Y qué es esto? ¡Ay! Acá hay una camita rica para hacer la meme, para descansar. Acá tengo unos libros para leer. Acá mi cajita de juguetes donde guardo mi toy box, mis juguetes. ¿Ok? Y acá tengo un cuadrito muy bonito. ¿Qué lugar es este, chicos? Este es el dormitorio, que nosotros también le decimos cuarto, ¿no? El dormitorio. ¿Y cómo se dice en inglés el dormitorio? Se dice bedroom. Bedroom. Bed es cama, el lugar donde está la cama. Bedroom. A ver, felices. Bedroom, voy a descansar. Bedroom. Vale, esto a ver, no quiero dormir. Bedroom. Bedroom. Tristes, oh, ya me tengo que ir a dormir. Bedroom, bedroom. No se olviden, chicos, este lugar se llama bedroom, living room, kitchen, bathroom y bedroom. Pero miren, ahí no acaba. Acá yo he hecho un dibujito muy bonito. ¿Les gusta mi casita? Esta es una casita con su arbolito, el solcito, los pajaritos, su jardincito. Y está dividida en las partes de la casa. Miren, acá, ¿qué está acá? La camita, el closet, un cuadrito. Eso es el bedroom, bedroom, para ir a hacer la tutu meme. Acá, ¿qué cosa está? La tina, el lavatorio, la taza. Se llama bathroom, bathroom, el baño. Acá está el TV, la televisión y un sofá, el sofá. ¿Qué lugar es este? Living room. Y acá, miren, chicos, ¡oh! La cocina para preparar los alimentos ricos y el frigider para guardar los alimentos. ¿Qué lugar es este? Este es el kitchen. Kitchen. A ver. Bedroom, dormitorio. Bathroom, baño. Living room, sala. Y kitchen, cocina. Ok, chicos. Y ahora vamos a tratar de reforzar este vocabulario con una canción que va a participar la family. Mother, father, brother y sister, que ustedes ya lo conocen. ¿Cómo es la canción? A ver, va a decir así. Where is mother? Where is mother? In the kitchen, in the kitchen. Come to the kitchen, come to the kitchen. Come with me, come with me. Where is father? Where is father? In the living room, in the living room. Come to the living room, come to the living room. Come with me, come with me. Where is brother? Where is brother? In the bathroom, in the bathroom. Come to the bathroom, come to the bathroom. Come with me, come with me. Where is sister? Where is sister? In the bathroom, in the bathroom. Come to the bathroom, come to the bathroom. Come with me, come with me. Father in the living room. Mother in the kitchen.
brother in the bathroom and sister in the bedroom. Y por último, chicos, les voy a contar un cuentito donde participa un ratoncito, Mouse, ratoncito Mouse, ¿ok? Y este ratoncito Mouse se va a ir paseando por las partes de la casa. Vamos a ver, ¿ah? Recomiendo que miren muchas veces el videito para que vayan aprendiendo más y más, más con más ganas, ¿ok? Los quiero mucho. Goodbye, goodbye. Kisses.